¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarme. Hola, Mart, ¿cómo estás? Bien puntual, tú bien puntual siempre. Hoy es 9 de enero de 2023. Y bueno, ayer le decía yo que ya empezó la fiesta de Chiapa de Corzo. Ayer salieron las chuntas, con esos oficialmente, dijéramos. Con la salida de anoche ya empieza la fiesta grande de Chiapa de Corzo. Y bueno, hoy me estaban preguntando algunos amigos de otros estados que si eran igual que de Oaxaca, me comentó uno, que si la chunta era lo mismo que las muxes. Le dije que no, que esto es parte de una tradición, de una leyenda que se basa en una leyenda. Y bueno, lo de las muxes es otra cosa. Bueno. ¿Qué le platico a nivel nacional? Pues hace algunos momentos apenas ya Movimiento Ciudadano anunció que el miércoles 10 de enero, o sea, mañana, ¿no? 10 de enero, va a ser el registro oficial de Jorge Álvarez Máynez como su precandidato a la presidencia de la República, obviamente sustituyendo a Samuel García, que él fue el que lo da a conocer junto con su esposa allá en Monterrey, supongo. Pues dijo que Jorge Álvarez Máynez, que era su jefe de campaña, por cierto, bueno, pues que él dio la primicia. Dice: la buena noticia para México es que esto apenas comienza, se metieron con la generación equivocada, dijo Samuel García. Y bueno, va Jorge Álvarez Máynez, que es un diputado del Partido Naranja, muy cercano, obviamente, a Dante Delgado, y pues no hubo sorpresas. Se esperaba que Máynez fuera el que sustituyera a Samuel García. Aquí el problema es que pues no muchos lo conocen, tiene que remar contracorriente de cuánto lo puede conocer, pero obviamente le va a ayudar Samuel García, ¿no? Se van a aventar ahí con toda la cargada, sobre todo en el norte del país. A ver cómo sale, porque pues quedó golpeado Movimiento Ciudadano con lo último que pasó, que estaba yo leyendo. Dante Delgado no quedó muy contento con Samuel García, porque le pedía a Dante Delgado a Samuel de que si, bueno, la oposición quería poner a alguien que ellos quisieran, que aceptara saber qué esconde Samuel García, porque dijo no, que dijo que no, que si no quedaba el que él quería, no iba a renunciar. ¿Qué? Porque le iban a dar golpe de Estado, que lo iban a sacar, que etcétera, etcétera, etcétera. Pues en todos esos etcéteras, se le reveló pues a Dante. Dante le decía: acepta que quede el otro para que tú te vayas de precandidato. ¿Qué querían? Pues sumar como un 15% la votación de robarle primero a la oposición, obviamente, los votos, y sumarle un 15% para que se ubique en una tercera fuerza política, Movimiento Ciudadano. ¿Quién sabe ahora este experimento con Jorge Álvarez Máynez, al quien van a tener que estar plaseando mucho para que pueda reconocerlo en un país tan grande? Sí, fíjense, ahorita todavía, según la oposición, a Xóchitl Gálvez todavía dice que el 50% de la población no la conoce. Entonces, bueno, vamos a ver qué imagínense de Máynez, que nadie lo conocía, o lo conocen quienes están más enterados de política. Bueno, y qué escandalazo este de San Juana Martínez. No, 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 no. Se compraron un alacrán los de la 4T, empezando por San Juana Martínez, una mujer muy periodista, con unos reportajes tipo, era como del estilo de Anabel Hernández, pero no tan buena como Anabel Hernández. Anabel Hernández es la que ha hecho la de las, todo lo de los capos, ha estado investigando, ella vive en Estados Unidos, porque acá ya se la hubieran echado. Ya ha desvelado toda la trama. Ella fue la primera que escribe sobre el nexo de García Luna con el crimen organizado. Ahorita tiene uno de, ¿cómo se llaman? Las reinas del narco, las señoras del narco, donde mete hasta artistas. Ahí sale Galilea Montijo, que tuvo, según la narración
Anabel Hernández y sus investigaciones, que tuvo que ver con uno de los capos, ¿no? Y bueno, así se ha ido investigando. Y San Juana Martínez, un poco más de ellas, tenía muy buena reputación, de hecho, como de estas periodistas de investigación, duras, firmes, pero se metió a la 4T, la pone en Notimex, y desde que entró empezó un pleitazo con toda la base sindical. Es obvio que iba a entrar en una, con un sindicato charro que iba a tener que negociar y todo. Pues ella montada en su poder, que dicen además que no tanto es muy cercana a López Obrador, aunque la ha apapachado en algunas mañaneras, pero que más bien fue a través de la esposa de Beatriz Gutiérrez Müller, a quien conocía, que es como se mete para la Notimex. Entonces no es gente de Chucho Ramírez, que es el vocero del presidente y que el presidente lo apapacha mucho, ni de Genaro Villamil, que también es otro que lo tiene muy consentido. No es gente de ellos, de hecho habían roces con San Juana Martínez. Bueno, y entra y bueno, empieza a hacer la guerrita, le declaran la huelga. Y bueno, más o menos desaparecieron Notimex, ¿no? Es la agencia de Estado, pues ya más, con más de 50 años, que por una parte dice, no, pues sí, está bien, porque ya como está ahorita los medios de comunicación, pues ya para qué quieren una agencia de noticias del Estado, ¿no? Esto fue mucho de los priistas, y era para tener control de la información, o al menos lo que dijeran los gobiernos, pues llegaran a los medios de comunicación privados, ¿no? Finalmente, bueno. Pero empezaron las negociaciones, etcétera, y ahorita San Juana Martínez va publicando dos artículos donde dice mi testimonio sobre lo que pasó en Notimex, en La Jornada, que es su comadre, la señora Lira, la que es la directora del presidente López Obrador, es la que le presta una casa a su hijo, al bodoque, ¿cómo se llama? Que no es Andrés, es el otro, el de Houston. Le presta una casa, no sé por qué le prestan la casa, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que ahí, pero San Juana Martínez siempre ha escrito en La Jornada, siempre tiene muchos años escribiendo en La Jornada, y ahí empieza, no, 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 y pega una quemadota a todos. Más o menos dice que el pleito sindical sucede que los trabajadores agarran al papá de María Luisa Alcalde, la secretaria de Gobernación, como su asesor legal de los del sindicato que estaban en contra de ella. Y bueno, cuando empiezan las negociaciones, lo que ella revela es que se va, Luisa María, perdón, Luisa María Alcalde, se va de Secretaría de Gobernación y deja a una persona de nombre Marat Bolaños, un señor, un joven, lo deja como secretario del Trabajo y le dice Marat Bolaños al jurídico que tenía San Juana Martínez, que estaba viendo el tema de la liquidación, le llega y le dice, ¿sabe qué? Pues van a ser 256 millones de pesos para los 63 trabajadores, entre ellos ella, para que tengan su liquidación, pero tienen que dar el 20% para la campaña de Claudia Sheinbaum. Así lo dice San Juana Martínez. O sea, está implosionando la 4T, o sea, fuego amigo, diría. Y bueno, dice que le solicitaron el 20% de esos 200, o sea, 40 y tantos millones de pesos para la campaña de Sheinbaum. Y bueno, lo que hizo ya la Secretaría del Trabajo es decir que no es cierto, obviamente, que es mentira, son absolutamente falsos. El testimonio dice, se llama testimonio con la historia detrás del conflicto de Notimex. ¿Qué decía San Juana Martínez? Que había mucho trabajador charro que no tenía la antigüedad y que les dieron entre 1.200.000 hasta 2,5 millones por liquidarlos. Y que y pues que no era justo, no dicen a ella cuánto le habían ofrecido, y bueno, dice
que no dice el secretario Marat Bolaños, y bueno, ya le contestó en un Twitter también San Juana Martínez, le dice, bueno, si los moches que piden se quedaran con notario, pues otra cosa fuera, pero efectivamente, como son casos de corrupción, pues no se dejan asentados en ningún momento, dice y bueno, dice que nunca pidieron ninguna dinero, y pues se va con el papá de Luisa María Alcalde, que dice que él es el que, o sea, ya se sabía, es un abogado laborista con mucha experiencia, con muchas tablas, muy amigo del presidente. De hecho, el amigo del presidente, de toda esa familia alcalde, es el papá, es el abogado, porque ha defendido a sindicatos que eran afines al PRD, primero, luego ahora Morena, del de telefonistas, el de Fuerza, Luz y Fuerza, etcétera, ha estado metido en con estos sindicatos. Y bueno, fueron 63 trabajadores activos de Notimex, incluyendo la autora del artículo, dice, y que no hubo nada irregular. Pero mientras la quemadota que pegó en dos artículos que ha publicado, quién sabe si va a haber una tercera parte, porque pues en la jornada se sienten obligados moralmente de publicarle a San Juana, pero ya llegará el regaño, ¿no? Yo creo que del presidente, para decirle, oye, no me ayudes, compadre, no le publiques a esta mujer, pero igual, ya si no se lo publican en la jornada, pues lo va a publicar en redes sociales. O sea, y si la censuran, puta, va a ser peor, que va a decir, no, me están censurando, me están haciendo esto, ¿no? Entonces mejor la van a dejar. De hecho, yo creo que mañana le van a preguntar al presidente, y el presidente, ahí se acuerdan de mí por si lo ven, va a decir, no, 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 de ese tema yo no quiero hablar. Es un problema que tiene la Secretaría de Gobernación, ellos vieron el problema, no, no. Yo quiero mucho a San Juana Martínez, es una mujer extraordinaria, una mujer honesta, una mujer, lo que dice el presidente de todos, pero no va a hablar mal de San Juana, porque pues se compra su mención, ¿no? Entonces, eso es lo que va a decir el presidente, y va a evadir, ¿no? Y bueno, ese es un asunto que lo están dirimiendo, y ellos lo van a ver. Todo es legal, no, ley, ya lo aclararon, bla, 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 ¿no? Bueno, oiga, y donde está muy feo el tema, y se lo quería yo comentar, es en Ecuador. Digo, porque es un país cercano. Sucede que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, primero declaró un estado de excepción. Bueno, todo empieza porque quiere abatir, me recuerda como a Felipe Calderón, ¿no? Entrando, tiene un problema de crimen organizado terrible. Se ha duplicado el número de asesinatos, digo, por si nos estamos viendo en un espejo, si hay que vernos. Y de repente empezaron a amotinarse, empezaron con seis penales, se empiezan a amotinar y se fuga uno de los líderes más fuertes del crimen organizado, ¿eh? Y estamos hablando, ¿por qué le digo que todo está muy cerca? Porque todas esas son 22 bandas delincuenciales detectadas ahí en Ecuador, ligadas con el cártel Jalisco Nueva Generación o el de Sinaloa. O sea, aquí los mexicanos ya tienen tomado medio continente, seguramente, o al menos Centroamérica. Entonces, declaró estado de excepción, o sea, de 11 de la noche a 5 de la mañana no pueden salir la gente de sus casas, todo se cierra. Pero al momento en que se dan las fugas, se va este mentado Freddy, creo que se llama, además, el tipo. Llegan los comandos armados, se meten a las cárceles, y ahí ahorita acaba de circular uno que está muy fuerte. O sea, ejecutan a un soldado, los tienen amagados a los custodios, y separan a uno que lo tienen enfrente, y a él le dispara, y le pega una dispara. Bueno. Ya, ¿para qué le cuento? Ahí está circulando en redes sociales. Y entonces el presidente, que dice que nada más va a estar año y medio, declara un conflicto armado interno y que los
Ahorita los criminales son terroristas, dice, ¿no? Y entonces hubo, de repente más tarde, llega estos grupos armados y en vivo toman la televisora pública, así como si fueran el canal, que por cierto es el canal 10 allá también, como si tomaran el canal 10 acá, ¿no? O el SPR de allá de, o el de la UNAM, o el canal 11 de México, llegan y toman el canal. Ese finalmente llegó un batallón ahí, lo sometió y detuvieron a estos criminales. Pero también en la Universidad de Guayaquil dice que hubo ahí rumores y que bueno, ahorita es un relajo como está la ciudad de Guayaquil, pero ya el ejército ya salió a las calles a apoyar a las policías y ahora sí a matar. ¿Qué dicen de Daniel Noboa? Que bueno, él ya había declarado que quería hacer la misma razzia que hizo Bukele en El Salvador y que ha metido a muchísima gente, ahora sí, sin ver, obviamente con mucha violación a los derechos humanos, pero miren, ha tranquilizado el país, digo, con todos los excesos, ahí va a haber, serán juzgados por la historia, obviamente. Y bueno, algo así quiere ser Daniel Noboa en Ecuador. Y estado de excepción es el que dio primero y luego conflicto interno, armado interno. Y bueno, está ahorita. ¿Y por qué hoy que oía yo analistas decían es quizá el único, y por qué se los quería compartir? Porque cuidado que nosotros por ahí no cantamos las rancheras. O sea, es mucha matazón entre ellos o inocentes, como sea, pero es mucho la matazón. Si alguien quiere poner orden, se incendia más el país, quién sabe si lo van a poder sofocar, pero es el primer caso en América Latina, dicen, que ya no son guerrillas, ¿no? Por ejemplo, FNLS, el Frente Farabundo Martí, todos estos que hubieron en Centroamérica, que tuvieron más bien un componente ideológico de justicia social. Bueno, así empezaron y luego se volvieron, ahí en Colombia y en Perú, se volvieron del narcotráfico. Pero inicialmente empezaron por una reivindicación de la pobreza, la desigualdad, las injusticias. No, este es enteramente criminal. O sea, los grupos criminales tomando el o amagando al gobierno, desafiando al gobierno, no por una reivindicación ni social, ni ideológica, ni nada, o sea, porque son criminales y no nos van a detener, punto. Es el primer caso, dijéramos, de América Latina, que se da una insurrección, por decir algo, en un país con este componente, que ya los grupos de la delincuencia organizada, un poco para que tomemos el termómetro de hasta dónde está incrustado todo el tema de la criminalidad, de la delincuencia organizada en el planeta. Ya no le voy a decir que aquí en México, en el planeta. Pero que aquí también los han dejado correr, 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 correr. Dicen que se le descompone a Noboa porque, bueno, primero mataron a un candidato, ¿eh? Un candidato que dijo que él los iba a acabar y no sé qué. Matan a ese candidato cuando hubo elecciones, gana Noboa, y Noboa dice, no, pues sí, les vamos a perseguir, etcétera, etcétera. Y pues prácticamente dicen, viola los acuerdos de esto que le llaman la Pax Narca, o sea, como controlan todo. Y como van a controlar, si quieren controlar en algún lugar de México, pactando con las bandas, ¿no? O sea, tú pasas por la derecha, tú pasas por la izquierda, no quiero que se miren, yo los voy a cuidar, ¿no? Me pasan a dejar mi dinerito y aquí yo voy a controlar a los dos grupos, pero todos podemos trabajar, así dicen, en paz y así, ¿no? Esa es la paz narca, ¿no? Pax narca que le llaman. Bueno, pues, ¿qué le cuento? Ya vamos con lo de Chiapas, ya me fui. Es que sí me tiene impactada lo de Ecuador, sobre todo por las imágenes que están muy fuertes. Hoy se registró a las 2 de la tarde un incendio, seguramente usted lo vio ahí atrás de la clínica del IMSS número 13, ahí en Las Palmas.
Pues que era, y se miraba muy fuerte y muy escandaloso porque era humo negro. Pues cómo no, si era un corralón que está en desuso, y pues se miraba el humo negro, pues todas las llantas y toda la gasolina, los aceites que tienen todos esos carros, pues es lo que estaba quemándose. Bueno, 40 vehículos ahí que estaban en ese corralón, que supongo yo que ya estaban, si estaba en desuso es porque ya es como la chatarra. 40 vehículos se quedaron incinerados, pero sí tuvieron que desalojar a estudiantes de una secundaria y vecinos de esta zona. Se fue la luz por varias horas, tuvo que llegar la CFE ahí a reconectar. Llegó ahí una unidad de ataque rápido, Protección Civil, Policía Estatal, Municipal, obviamente los bomberos. Ahí auxiliaron a la población, pidieron a la gente que se fuera, sobre todo que sacaran sus tanques de gas, etcétera. Estuvo muy, muy fuerte esto. Y bueno, finalmente lo controlaron este basurero o este corralón en desuso, ¿no? Que prácticamente es un gran basurero. No pasó a mayores, pero nos está indicando. Y además, imagínense, empezaban los vientos, que eso es terrible cuando hay incendios, pues no sabe para dónde va a voltearse la lengua de fuego. Y bueno, complicado ahí trabajar, pero afortunadamente todo quedó en calma ya. Bueno, ¿qué le digo? Fíjese que el tema de los parquímetros, que ha dado mucha conversación, ya entró en vigor el 2 de enero. Entonces, si usted va al centro, de hecho es en el primer cuadro de la ciudad, pero estamos hablando de 5.000 metros en el centro, es decir. Sí está, no es nada más las 4 cuadras, pues. Estamos hablando de un perímetro bastante amplio. Porque son 40 parquímetros digitales que en voz de Carlos Agustín Gorrocino, que es el tesorero del ayuntamiento, tiene 11 años que se habían puesto los parquímetros de moneditas, pero cuando los compraron, creo que fue con Sabines. Le compraron una empresa en que ya la tecnología esa ya iba en desuso y bueno, se fueron descomponiendo, nada más había 16 parquímetros y ahorita lo que están haciendo es que pues ya reinstalan estos 40 parquímetros ya digitales, pero fue en el 2011 cuando se instalan estos 40 parquímetros de moneda. Y bueno, ¿cuál es la noticia de esto? Que a diferencia de cómo nos dicen, que yo digo que ahí deben de modificar la ley, que cuando uno deja un carro en uno de los estacionamientos, hay un aviso ahí que dice, no nos hacemos responsables de daños, perjuicios. Entonces dices, ¿para qué lo meto acá? Si no me vas a responder si hay daños o perjuicios, ¿no? Bueno, en este caso sí tiene un seguro, el hecho de que usted pague el parquímetro, tiene un seguro de hasta 5 mil pesos contra robo total, daños y cristalazos. Robo total, pues 5 mil pesos. Aunque hay que pagar un deducible del 20%, pero bueno, de eso a nada, pues mejor quedarse en la calle, diría. Pero bueno, la tarifa es de 6 pesos la hora, media hora 3 pesos. Va a estar vigente hasta el 31 de enero de este año. A partir del 1 de febrero podría actualizarse el valor. Ya ve que de ahí, en el primer cuadro de la ciudad, los estacionamientos están de 10 pesos para arriba. 10 pesos es barato, pero ya están de 10 pesos para arriba. Bueno. Y una buena noticia, fíjese, ya el presidente firmó 20 decretos y ya fueron publicados, de hecho, de nuevos 20 sitios declarados como área natural protegida, que representan en el país más de 2.300.000 hectáreas en 16 estados de la República. Le tocó a Chiapas y por eso le puse por fin. Ya va a ser una área de protección de flora y fauna a los humedales de montaña Laquist y María Eugenia, ahí en San Cristóbal. Es un área que está en la zona urbana prácticamente de San Cristóbal. Tiene mucha presión, ay, de desarrolladores, de inmobiliarios, de comunidades indígenas. Todos quieren meterse
Y miren que han dado una gran batalla, un importante número de ciudadanos ahí, como el Consejo de Participación y Colaboración Vecinal de la Colonia 5 de Marzo, también la Red de Mujeres Guardianes de los Humedales y del Consejo General de la Zona Sur y de los Humedales, grupos de la sociedad civil que han resistido, denuncian que ya metieron a alguien con material, que iban a hacer una casa, que etcétera, etcétera. ¿Cuál es la... ¿Por qué resguardar estos humedales de la Kiss y María Eugenia? Pues nada más ni nada menos porque de ahí se obtiene el 70% de agua que consume San Cristóbal de las Casas. San Cristóbal que ha tenido un crecimiento exponencial después de los 90, el 94, ya es el desarrollo y la urbanización y la población ha aumentado bastante. Y bueno, ahí en la Kiss, hagan de cuenta que una islita donde hay mamíferos, peces, reptiles y algunos, me estaba yo acordando, creo que el popoyote, creo que le llaman, un pescadito que es endémico, o sea, nada más nativo de ahí, o el de la, ¿cómo le llamaban? Que era como una lagartija, una lagartijita. Que son únicos ahí en todo el mundo, solo ahí existen. Y bueno, ahí felicidades a los grupos de la sociedad civil que contra viento y marea, contra presidentes municipales que han querido meterle mano, que han querido dar permisos, que han querido destruir todos los humedales de Montaña de la Kiss y María Eugenia, todavía lograron. Y ahora que ya está decretado como área natural protegida, pues bueno, ahora sí ya no pueden hacer nada, no pueden ni tocarlos estas áreas, y obviamente Semarnat se tendrá que hacer cargo pues del cuidado y del perímetro, como lo tiene aquí en el parque del Cañón del Sumidero, que miren, aún así se le metían invasiones, bueno, allá están prácticamente desbordadas las comunidades sobre la Kiss y María Eugenia, pero bueno, muy bien por nuestros amigos los coletos, que ya van a tener esta área natural protegida y conservan su agua, ¿no? Y luego dicen que se lo lleva toda la Coca-Cola. Pero bueno, ayer le comentaba yo de un comunicado que envió a varios medios de comunicación una agrupación que se hace llamar Sociedad Civil Chicomucelo, que hablaba de 20 muertos, le decía yo, hay que tomarlo con reserva, no podemos, mientras la autoridad o las fuentes oficiales, que ya sabemos que también nos mienten, pero pues 20 muertos tampoco se pueden ocultar tan fácilmente. Entonces, ya hubo una aclaración, ya autoridades estatales de prevención y procuración de justicia desmintieron que haya estos 20 personas muertas, que no hay ningún reporte tampoco de atención hospitalaria, que lo que sí hubo, dice, es un registro el 5 de enero sobre el asesinato de una persona en las inmediaciones de la cabecera municipal de Chicomucelo, pero que no corresponde a este hecho, que de hecho, dice, en todo lo que es la Sierra Mariscal, que estamos hablando de frontera con Comalapa, Chicomucelo, Motocintla, toda la sierra, hay dos bases de operaciones permanentes, que hay Guardia Nacional, hay Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, el Ejército Mexicano, que hacen reconocimientos móviles. Hay otra base de operaciones con personal militar que se ubica en distintos puestos, dice, en esta zona. Y hay una fuerza de tarea regional de la séptima región en Tuxtla y Tapachula, incluso dice del Estado de Tabasco, que se encuentra específicamente en Chicomucelo, dice, que no se encuentra específicamente en Chiconongelo, sino en la Sierra Mariscal, como en frontera con Comalapa, Siltepec y La Grandeza, y que no, porque creo que hasta videos estuvieron circulando, pero pues dice que no, no es cierto este enfrentamiento entre los cárteles en el municipio de Chicomucelo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque también a veces los grupos criminales lo que tratan es de infundir el miedo, la zozobra, y bueno, se aprovechan de los medios de comunicación. Ya le contaré yo una anécdota que tuve de. No, no fue de cárteles ni nada de eso, sino de un problema social, pero que nos
Se lo cuento rapidísimo. En la selva, en una comunidad bien apartada, nos llamaron por teléfono a varios compañeros que teníamos, mandábamos a medios nacionales, y nos dicen así: ¿sabe qué? Acaba de haber un enfrentamiento y hay como algo así como 20 muertos. ¿Y de veras? ¿No? ¿Sí? ¿Quién me habla? El comisariado de Ejidal. ¿Cómo se llama usted? Fulanito de tal. Bueno, en términos de periodísticos, el protocolo, dijéramos, ético, es que, bueno, tienes nombre de quien te lo dijo, te da detalles del hecho, decir, no, es que vino un grupo de encapuchados y nos atacaron con armas largas. ¿Qué armas? No, pues eran AK-47, eran cuernos de chivo, ¿no? Nos van diciendo y atacaron a toda la población, ¿no? Todo eso te van, te dan muchos detalles, te da el nombre del comisariado y todo, bueno, ahí nos vamos. Y cuando llegamos, pues nosotros y los muertos, ¿no? Como periodistas. Y nos dicen, no, dices que si no les decíamos que habían 20 muertos, no iban a venir hasta acá. Lo que queremos es denunciar porque no nos han respetado, no nos han dado nuestras tierras, nos quiera otra cosa. Híjole, dice uno, ¿cómo crees? Y nosotros pues ya habíamos mandado un avance de ese supuesto enfrentamiento, pues tenías nombre y apellido. Casi me pasa lo mismo cuando se cayó el cerro de Reforma y Planada, ahí en, ay, ¿cómo se llama este municipio? Amatán. Me dicen, hay 16 muertos porque se vino el cerro de tanta lluvia. Yo estaba en Yajalón porque se había desbordado el río y estaba cubriendo las inundaciones en Yajalón. Pero ya sabiendo de esto, de que luego te echan mentira las fuentes, con tal de que vayas, ¿no? Y le digo, no, ahora sí, dígame usted los nombres, edades de cada uno de los fallecidos. Y ya me empezó a dar y el nombre de usted, y no, bueno, ¿para qué te cuento? Mucho detalle. Esa es la diferencia. Y que le digo, el periodismo siempre va a persistir, aunque no nos guste, aunque lo critiquemos, porque finalmente los que son formados en las carreras de periodismo o hacen periodismo, pues hay un código de ética que te va siguiendo, es decir, tiene que ser información verificada, tiene que ser, si no la tienes verificada, hay que darlo como un trascendido o como un poco lo que les dije ayer, es una información que nos llegó, pero que no hay todavía confirmación de las autoridades estatales. Vamos a esperar si son. Sí, es cierto, lo que circula es esto, como un trascendido, pero no quiere decir que sea la verdad, ¿no? O que esté confirmado, hasta que la parte oficial confirme o lo desmienta, como en este caso. ¿Cuál es nuestra obligación? En este caso, si hay un desmentido, desmentirlo. No pasa nada. No, no. Bueno, los que nos dedicamos a o estudiamos periodismo, comunicación, sabemos que eso puede pasar. Es decir, nos podemos equivocar y es de éticamente ofrecer una disculpa, rectificar, es parte del mismo periodismo. Si no somos perfectos, dimos mala información, la corregimos, no pasa nada. Es decir, lo que tratas es de hacer un trabajo profesional, ¿no? Bueno, pues finalmente va a haber operativos en Chiapa de Corzo, por la fiesta de Chiapa de Corzo, y hay un plan de seguridad para la feria de Chiapa de Corzo 2024. Va a haber vigilancia también en, seguramente ahorita si usted va para allá, pues ya hay ciertos retenes o cierta vigilancia. Va a haber también videovigilancia para cualquier cosa. Pero bueno, esperemos que todo transcurra. Un sistema de videovigilancia que va a contribuir a fortalecer las acciones en materia de seguridad. Pero ojalá pues que todo transcurra en calma y en paz y que no haya ninguna novedad en esta hermosa fiesta de enero que hacen los chiapacorceños. Bueno, los saludo. Paco dice, hola, ay, buenas noches, martes locos, mucho bien. Ay, pica, ya te diste cuenta, ¿verdad? Tengo aquí un árbol enfrente. No es mío, es el vecino. Pero con el aire se mete por la ventana. Y de mucho pica pica, Luz Angelina, saludos. Sí, me he estado, hasta el pelo me pica ya, pero no puedo.
Buenas noches, mi estimada, dice Joel. ¿Cómo ve lo que pasó en Ecuador? Sí, lo que estábamos. Y las implicaciones de Perú, que está saliendo que todas las armas usadas, capturadas hasta el momento, pertenecen a la policía de Perú. Ay, ¿qué te digo? Pues es que se ponen de acuerdo. Aquí, ¿cuál fue el problema? Que ya no se quiso poner de acuerdo el presidente. Administrar el crimen. Es que no sé hasta dónde vamos a topar. Hasta dónde las autoridades se van a atrever, porque en esto que está haciendo Ecuador, pues va a haber mucho inocente que va a morir, seguramente. Van a haber violaciones a los derechos humanos. Pero ¿hasta dónde decimos ya? O sea, párenle. O redúzcanlo, pues. Pero es terrible todo esto. ¿Hasta dónde? Dice, pues está bien que les quiten el 20% de los ingresos a los trabajadores del Estado. Tal vez así pasa con los del municipio, los del gobierno del Estado de Chiapas para la candidatura del Jaguar y de los presidentes municipales. Dice, ojalá tuviéramos el valor, como los de Mitontic, para exigirle al gobierno las cosas como deben de ser. Dice, Flori, buenas noches, cafetera, exactamente. Ahorita me voy a echar mi café. Dice, ya leí aquí. Que muchos youtubers dicen, hablan que la seguridad en El Salvador está como para hacer turismo mochilero, porque dicen que ya se puede transitar por todo el país con bajo riesgo de lo por lo menos pues no ser asaltado, ya que la seguridad está al 100. Pero si los delincuentes hacen lo mismo que se está haciendo en Ecuador, créeme que López Obrador diría, les voy a acusar con sus mamás, amor y paz. Es lo que digo, ¿hasta dónde? Digo, a Bukele lo han cuestionado mucho, incluso las Naciones Unidas, de que un exceso y eso, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Podemos ponerle, Flori, Flori, ¿cómo estás? Buenas noches. Ahí te veo. Gloria, Alberico, Ángela, ¿cómo están? Hoy pasé aquí en Tonalá, donde eran las instalaciones de Hacienda, Registro Civil, Tránsito, que se llamaba Unidad Administrativa, y un edificio de 3 pisos. Ay, está todo destruido ese, del tamaño de una universidad. El lugar con estacionamiento, pero solo estuvo habilitado 5, a mucho 8 años. Muy lamentable el tiradero de dinero o desvío, porque si usted viera ahora esta instalación en ruinas y todas las dependencias se salieron de nueva cuenta y tuvieron que rentar casas en el centro para poner. Sí, me tocó ver las oficinas de la unidad administrativa ahí en Tonalá, pues ya destruidas, que según eran su prioridad en la construcción de dicho edificio, dejar de pagar renta, pero ser un edificio que te dure como 8 años, como que fue de cartón, seguramente con mucha corrupción. No hay investigación sobre esas obras, no solo fue en Tonalá, estos elefantes blancos, hay varios en todo el país. Fíjate que creo que fue con Pablo Salazar que hicieron esos, porque ahí estuvo la Secretaría de Pesca. Hacen ese edificio porque pusieron ahí la Secretaría de Pesca, que fue el que empezó a decir la de economía se va a ir a un poco lo que quiso hacer López Obrador, pero nadie le obedeció. Que dijo la Secretaría de Economía Tapachula, la de Pesca a Tonalá, y así hizo y construyeron ese edificio. Dice Paco, como le pasó a mi cuñado cuando fue el accidente del tráiler ahí en el puente de Chapa de Corzo, que a él lo culpaban. Como el chofer dice, y esa noticia salió en teléfono rojo, pero hasta mi cuñado tomó acción legal en contra de ellos. Sáquenle a decir disculpe aún así, sin más, mientras ya le dieron el 10 de mayo miles de pesos. Sí, claro, sí, ese es el problema. Se tiene que verificar, la información tiene que ser verificada. Ahorita el problema es que con tantas redes sociales, o sea, ya no solo son los medios tradicionales los que informan, ya hay muchas páginas de mucha gente sin oficio, sin profesionalismo, que lo usan para cobrar más bien o para extorsionar. Y pues ese es el riesgo, ¿no? Y el riesgo es que porque lo nutren de muchos de accidentes, pues explotan el morbo y bueno, luego se van a vender como que pues tengo tantos miles de seguidores, pues porque ponen pura cosa roja, ¿no? Pero bueno, así es esto. ¿Qué les digo? Bueno, pues yo con esto termino. Les agradezco mucho su compañía, su atención. Y bueno, lo veo mañana. Espero que ya no haya tanto aire. En punto de las 9 de la noche. Que descanse.